Estas cosas son muy emocionantes, es muy emocionante que sea desde la Argentina, porque somos parientes cercanos, primos hermanos. Nos sentimos muy unidos por la historia fundamentalmente. Y bueno, entonces es casi como estar en el barrio y la distinción de una universidad que piense en nosotros, que piense en Pepe, es realmente un honor. La construcción de la patria grande, este tironeo constante que tenemos, ¿depende más de nosotros o de las fuerzas de afuera, de los intereses de la derecha? Hace un tiempo leí un relato de la época en que García Márquez era periodista y él cuenta una conversación de Simón Bolívar viejo volviendo a Caracas con un embajador inglés, y el embajador inglés le pregunta si sería posible el proyecto de la patria grande, y Simón Bolívar viejo le dice: el proyecto es viable, lo que no sé es si los latinoamericanos estamos a la altura de él. Después dice esa famosa frase: he arado en el agua. Creo que todos los grandes pensadores, San Martín, O'Higgins, yo qué sé, Sucre, Artigas, ni que hablar, que era un gran federalista, lo tiene en su chip, y nosotros tenemos que seguir peleando porque es un proyecto realmente integrador.